¿Qué tal, varón? ¿Cómo estás? Mi nombre es Giovanni Altamirano y en esta hora te invito a que alabemos al Señor a través de los salmos. Y en esta hora vamos a leer el Salmo 34, que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Qué precioso es este Salmo 34. Hay muchos versículos que a mí me impactan. El primero que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solamente cuando estás alegre, no solamente cuando tienes todo, en todo tiempo, aún en medio de la aflicción, tú puedes alabar a Jehová. También el 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cualquier temor, cualquier situación por la cual estés pasando, Dios te puede rescatar esa situación y él te librará de todos tus temores. Y gracias porque estás aquí en este tiempo, alabando al Señor con los salmos, y yo te invito, si no has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito en esta hora que hagas esta oración de fe. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que tú moriste por mí ahí en la cruz, que pagaste ese precio de sangre por mí, que fuiste molido por mis pecados, que ahí en la cruz sufriste ese castigo por mí, y yo te acepto en mi corazón y te entrego mi vida, y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Así de sencillo es entregar tu vida al Señor, y yo creo que en esta hora tú has hecho esa decisión de fe, y yo voy a orar contigo para que el Señor ponga en ti ese querer como el hacer y sigas aprendiendo juntos de la palabra de Dios y sigas conociendo más de él. Señor, yo te doy gracias por la vida de estos varones, por la vida de estas personas que están allá a través de este medio, escuchando, recibiendo esta palabra tuya, Señor. Yo creo que tú puedes hacer ese milagro del nuevo nacimiento. Tú has creado en ellos un espíritu nuevo, como dice tu palabra, un corazón de carne. Tú lo has transformado, ese corazón de piedra, en un corazón de carne. Yo creo que tú llevas adelante a esas vidas, esos varones, esas damas que están allá escuchando, Señor, esta bendita palabra tuya, Señor. Los entregamos, los ponemos delante de ti, Señor, y síguelos llevando adelante, Señor,
ante toda circunstancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, es un placer haber estado aquí contigo y Dios te bendiga. Hasta luego.